El proyecto nace de una inquietud entre el doctor Meyer Guevara, que es el encargado del laboratorio de entomología de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional, y mi persona, que soy el encargado del laboratorio también de exploración digital de diseño gráfico, y con ellos más bien comenzamos a entablar un trabajo muy bonito de proyecto de actividad académica, donde también se involucran estudiantes, y ver de qué manera se puede más bien comenzar a elaborar una divulgación estratégica mediante la ilustración, la exploración del 3D, sobre los hallazgos que más bien los y las investigadoras hacen en el Laboratorio de Entomología de Biología. Y los aportes más bien que se da a la ciencia es a partir de cómo las herramientas digitales del diseño se han convertido más bien en piezas fundamentales para el desarrollo de las imágenes científicas. Y esto por su característica de trabajo colaborativo entre el diseño, tecnología y ciencia, se ha impulsado una ardua labor más bien de forma rigurosa, objetiva y concreta para más bien fortalecer la divulgación de ese conocimiento a un público más bien general. Entonces es como sacar justamente de los hallazgos del laboratorio a un público muy diverso para que puedan también acceder a ese conocimiento. Es justamente a la hora para sus artículos científicos, donde se muestran justamente las piezas ya a nivel físicos, los pequeños folletos en las revistas, incluso a nivel audiovisual con las exploraciones incluso de animaciones en 3D. La proyección a futuro que tiene es brindar más bien las posibilidades que tiene como potencial las ilustraciones científicas por ese carácter riguroso, tan objetivo, para otras áreas también de la ciencia, y no solamente entomología, sino a nivel también de marina, antropología, paleontología. Entonces hay mucho campo más bien a nivel que estos componentes de la ilustración científica puede brindar en apoyar para la divulgación propia del conocimiento.